hermana. Pero todos me dicen Vivi, Vivi Manestar. Y Ricardo Raimundo. ¿Ustedes trabajaban en este hotel? Trabajamos primero con la firma Manzorro, que era la dueña, y después trabajé con Álvarez Argüelles. Con Manzorro trabajé 2 temporadas, con Álvarez Argüelles 8. 8 años, invierno y verano. Y acá, cuando se cerró, me tuve que ir. Trabajé 10 años, desde el año 70 hasta el 81. ¿Y qué pasa cuando ven esta situación, pero además que se está haciendo algo para tratar de revalorizar? Te digo la verdad que me da mucha pena. Por lo vivido y por lo que viví, o sea, conocí mucha gente, muchas personalidades, y ver la destrucción del hotel en este momento me da mucha pena. ¿Qué recuerdan del interior, de las instalaciones? La araña, eso es lo que más también me da lástima. Una araña hermosa que, pobre, las mucamas, cómo trabajaban, y ahora está tirada ahí en el... Después tenemos la visita de Santos de Brasil en el año 70, con Pelé. ¿Qué recuerda? Decía que se hacían misas también, el comedor. Se hacían misas en el jardín, había una capilla y venía Monseñor de Nicolai, que era párroco de la iglesia de Cielo Maris. Se hacían los asados. Los criollos hacían los sábados. Y los sábados a la noche había noches suizas. La gente que venía no te das una idea. Y se hizo el Congreso Mundial del Agua en el año 75. ¿Esperan que esto se pueda reparar para que las marplatenses puedan volver a disfrutar de este espacio? Desde ya que está muy deteriorado. Dicen que quieren hacer 2 torres. Bueno, pero que dejen la fachada, la dejan como era antes.